el coronel Sócrates Suazo del Ejército de la República Dominicana impartió una charla este miércoles a los estudiantes del Politécnico Vicente Aquilino Santos sobre los acontecimientos independentistas. Bueno, en el marco del mes de la patria, yo pienso que marzo es un gran mes de la patria, entre otras razones porque marzo marca el nacimiento de Francisco de Rosario Sánchez y se van a escenificar las dos batallas fundamentales de la independencia nacional. Y digo fundamentales porque son las dos grandes acciones de la primera campaña de la guerra dominico-haitiana. 1844, tan pronto se proclama la independencia, y los dominicanos empezamos a proclamar la república en los distintos pueblos de la época. En esa misma medida el presidente Charles Gerard organizó su ejército de más de 20.000 hombres y nos invadieron por el sur, atravesando por Jimaní, por Elías Piña primero, las matas de Farfán, San Juan y Jimaní. Y por la frontera norte, pues cruzando por Dajabón, el general Pierrot, que va a ser derrotado el 30 de marzo en Santiago. William Hernández dijo que la charla impartida por el coronel Suazo responde a la continuación de las actividades patrióticas que realiza el centro en esta fecha. No es la continuación de la jornada patriótica que nosotros hemos iniciado, no solamente con el mes de febrero, sino el mes de marzo y todo el año, creando el nacionalismo, el patriotismo en nuestros jóvenes estudiantes y refrescar la memoria histórica de los hechos que dieron origen a la nacionalidad dominicana y cómo aquellos prohombres en otras condiciones pudieron defender la nacionalidad hoy muy agredida por muchos aspectos morales, espirituales, de otras naciones. En sentido general, lo que en el Politécnico queremos expresar es gratitud, agradecimiento y sobre todas las cosas decirle a estos jóvenes que aún no todo está perdido y que la patria está ahí presente y espera mucho de nosotros. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.